Veces le damos gracias a Dios por lo espiritual. Vamos ahí a Lucas, Lucas 17. La hemos oído muchas veces, Lucas 17, 15. Dice la palabra del Señor. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, lo volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, dándole gracias. Si recuerdan esta historia, ¿verdad? Que eran 10 hombres. El Señor, cuando iban en camino, el Señor sanó a los 10 y solo uno regresó. ¿Tú eres uno de esos 9 que siguieron el camino? ¿O eres el único que regresó a glorificar a Dios, a darle gracias? ¿En qué lado estás tú? ¿En el lado de los 9 que se fueron? ¿O en el lado que tú tienes un corazón agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por ti? Sí. Hay muchos motivos por qué agradecer al Señor. ¿Qué los motiva a agradecer al Señor? Primero, servimos al único Dios verdadero. No vamos a hablar, yo no voy a predicar de lo material, porque agradecer en lo material al Señor. Porque esas son bendiciones que el Señor nos da cada día tras día. Y si servimos a un Dios verdadero que nos da, que los ama incondicionalmente. Dice su palabra que su misericordia es nueva todos los días. Y Él nos da su amor día tras día. Ese es el primer motivo que nosotros tenemos que estar agradecidos por Dios día tras día, por su amor, por lo que Él es para nosotros, por lo que Él muestra hacia nosotros, aún siendo pecadores, Él tiene misericordia de nosotros día tras día. Eso es uno de los motivos que tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque Él los ama, aún siendo como somos, Él tiene un corazón de amarnos, no los da la espalda, Él sí los ama. Y dice un canto, ¿y eres qué? Celoso de mí. Dice, celoso, ¿por qué eres celoso de ti? Porque Él no quiere que te vayas al mundo, Él te cela para Él. Es tanto su amor por ti, que Él quiere que estés con Él. Ese es el motivo de nosotros ser agradecidos con Dios. Dice, Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y salvarnos. Esto es otro motivo de ser agradecidos con el Señor por su salvación, porque Él envió a su Hijo para derramar su sangre por nosotros, para que nosotros vuélvanos a Él y tengamos ¿qué? Vida eterna. Amén. No solo nos ha salvado, sino que sigue perdonándonos y limpiándonos de toda maldad cada vez que nosotros confesamos. Cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, su misericordia es tan grande que Él los sigue ¿qué? Perdonándonos. No solo los salva, sino los perdona día tras día. ¿Qué hizo cuando Jesús murió? Murió, los limpió de pecado, los hizo una nueva criatura, los redimió, los justificó, los lavó, los dotó de dones, aún está intercediendo por nosotros. O sea, si nosotros los ponemos a mirar lo que un hombre hizo por nosotros, son inmensas cosas que no tendríamos tanto tiempo para agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Ese es el primer motivo. Si vimos a un Dios verdadero. Segundo,
hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquel día que nosotros aceptamos como nuestro Salvador a Jesucristo, nosotros ya fuimos sellados. Y eso nos da que nosotros seamos llamados hijos de ¿qué? De Dios. Dice que por eso se los va a reconocer. Si tú lees la palabra, tú sabes de lo que estoy hablando, que nosotros ya fuimos sellados. Ese es otro agradecimiento que debemos que tener ante Dios. Fuimos sellados con eso. Y ahora somos llamados sus hijos. Somos herederos de los beneficios de nuestro Padre. Es otro agradecimiento. No somos coherederos, dice su palabra también. Somos coherederos junto a ¿quién? A Jesucristo. Ese es otro motivo de ser agradecidos con el Señor. Nosotros tenemos todo ese reino para nosotros junto a Jesucristo. Disfrutamos cuando nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, se nos dio el privilegio de la oración. Nosotros, ese es un privilegio orar. Si ¿Sí recuerdan lo que es la oración, verdad? Es el medio en que nosotros nos comunicamos con Dios de espíritu a espíritu. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo del Señor, es muy difícil que te puedas comunicar con el Señor. Y nosotros tenemos ese privilegio, tenemos que agradecerle a Dios por ese privilegio que nos da de tener una relación íntima con Dios por medio de la oración. Ese es otro agradecimiento que tenemos que tener ante nuestro Señor. Tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia del Señor por medio de su Espíritu. Tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros tenemos que estar agradecidos por eso también. No te preocupes por lo material, preocúpate por lo espiritual, que eso es que para siempre. Amén. Ten un corazón agradecido a Dios siempre. Por algo dice su palabra, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios. Cuando nosotros lo buscamos y realmente estamos con Él, entonces podemos ser llenos de las cosas que Él va añadiendo. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Aún sin nosotros pedirlo, Él lo suple. Él lo suple. Él usa personas para bendecirnos. Cuando menos pensamos, tenemos esa bendición que tanto esperábamos. A lo mejor no de la manera que nosotros queremos, pero siempre está esa bendición en nosotros, tanto en lo material y en lo espiritual. Amén. Porque estar agradecidos con el Señor, porque nos ha dotado de sus dones espirituales. Muy pocas veces, en verdad, yo he oído a una persona agradecer por sus dones. Muy pocas veces he oído a una persona, a un cristiano, decir gracias, Señor, por el don de lengua que me has dado. Gracias, Señor, por el don de sanidad que me has dado, por el don de profecía que me has dado, por el don de maestro que me has dado, de profeta, de pastor, de cualquier don que el Señor te haya dado. Muy pocas veces agradecemos al Señor y muy pocas veces he oído que hemos oído al Señor porque me has dado esto a mí. ¿Entiendes? Eso es otro motivo que tenemos que tener ante el Señor, de ser agradecidos porque Él los usa. Aún no siendo nadie aquí en la tierra, Él los sigue usando. Los dota de dones para servir aquí en la iglesia y servir afuera de la iglesia. Amén. Siempre agradece a Dios por lo que te da para ser usado por Él. Te da una oportunidad y no debemos que desperdiciar esa oportunidad que se nos da para servir a un Dios verdadero. Nos da una oportunidad de siempre estar al servicio de Él. Amén. Y nosotros fuimos llamados, cada uno de nosotros, para servir a un Dios verdadero y ser agradecidos. Ser agradecidos con el Señor tiene que ser día tras día. Un cristiano debe que vivir siempre agradecido ante Dios. Amén. Nosotros
Nuestro Padre Celestial es misericordioso y amoroso. Dice, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Ese es otro agradecimiento que tenemos que tener. Siempre tenemos un intercesor. Nosotros fallamos, vamos al Hijo y el Hijo intercede por nosotros ante el Padre. Y tenemos ese privilegio como hijos de Dios. Fallamos y tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros a nuestro Padre para que seamos nosotros, ¿qué? Perdonados. Amén. Dice, está preparando lugar para nosotros. Jesús, ¿qué hace por nosotros? Aparte que intercede por nosotros, dice la palabra que está, ¿qué? Preparando lugar para nosotros. Dice, a donde voy muchas moradas, ¿qué dice? Hay. Amén. Y si no fuera cierto, no se los hubiera dicho, es su palabra. Hay una morada para ti, para mí en ese lugar celestial. Y tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él está preparando ese lugar para nosotros. Amén. Siempre tenemos que llevar eso en mente, hermanos. Estar agradecidos por lo que están preparando por nosotros. No por lo que queremos aquí, sino por el palacio que se los va a dar cuando lleguemos a su presencia. Amén. Dice, tenemos que tener, tenemos que tener un motivo de gratitud siempre. Segundo, para mostrar gratitud, debemos hacerlo con un corazón agradecido. Si no tienes un corazón agradecido, nunca vas a tener un corazón lleno de gratitud. La gratitud, la otra vez decía yo, el amor no se grita, sino que, ¿sí recuerdan? Se demuestra. Muchas veces nosotros gritamos el amor a 1,000 personas. Te amo, te digo, te adoro, pero le damos por la espalda. O no demostramos su amor. Nosotros tenemos que tener esa gratitud ante el Señor, demostrarlo ante Él. Amén. ¿Por qué no agradecer al Señor por tantas bendiciones que derrama sobre nosotros día tras día? Con toda bendición espiritual dice que ya hemos sido bendecidos. Amén. ¿Cómo hacerlo? Dice, adorándolo. Nosotros podemos demostrar nuestra gratitud ante el Señor adorándolo. Con alegría, sirviendo, viniendo ante su presencia, con regocijo, reconociendo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y esto se hace con acciones de gracias. Tú lo puedes leer en el Salmo 100 y Salmo 147. Cuando tú quieres entrar con un corazón agradecido al Señor, lee esos salmos y ellos te van a llevar a un corazón agradecido con el Señor, con alabanza, con adoración. Sirviendo. Muchas veces pensamos que servir es nomás para la iglesia, que ellos se benefician, que los pastores se benefician de nosotros. Pero no, hermanos. Cuando nosotros servimos a la iglesia, es un modo de que nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. No es para beneficio de la iglesia, es para beneficio mío, de un modo de gratitud para servir a un Dios verdadero. Amén. Eso es demostrar gratitud. Amén. Dice, podemos demostrar gratitud en la oración. Cuando hablemos con Él, tenemos que demostrar gratitud. Esa es parte fundamental de nuestra oración. Eso lo podemos mirar ahí en Filipenses 4:6. Dice, tenemos que ir en oración. ¿Con qué? Con acciones de gracias, dice la palabra del Señor. Siempre que ores, da gracias. Aún no teniendo las cosas, agradece al Señor por lo que Él ya ha hecho por ti. Siempre di gracias, 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 gracias. Tenemos que tener un corazón agradecido ante el Señor
No tenemos que esperar un día especial para ser agradecidos con Dios. A darle gracias a Dios es siempre y en oración, dice la palabra. Ahorita cuando oíamos los cantos, si pusimos atención, los tres cantos de alabanza, tres o cuatro cantos de alabanza, cuando lees la letra y pones atención, son cantos de gratitud. Cada alabanza, la mayoría de las alabanzas, son cantos de gratitud que tú le das gracias a Dios de una manera u otra. ¿Cómo mostramos nuestro corazón agradecido al Señor? Con ofrendar. No por necesidad o por obligación, sino por gratitud. Y ese texto no lo sabemos, está en 2 de los Corintios. Dice, Dios bendice, ¿qué? Al dador alegre. Amén. De esa manera también damos gracias al Señor con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Amén. Siempre agradecemos al Señor por lo que nos has dado. ¿Con qué? Con un 10% de lo que Él nos da a nosotros. De los 100, nosotros damos un 10% en un modo de gratitud al Señor. Y se damos gracias al Señor confrontando las batallas espirituales. Amén. De esa manera también se da gracias al Señor. Él nos da la victoria en la cual nos produce acción de gracias. Y esa está en 1 Corintios 15, 57 y 58. Él siempre nos da la victoria. Dice, nosotros somos más que qué, decíanos en la... más que vencedores, tenemos que demostrar esa gratitud ante el Señor, porque Él ya los ha hecho vencedores sobre toda batalla espiritual. Amén. Eso también es mostrar gratitud ante el Señor. Tenemos que tomar ese tiempo en medio de las batallas que tenemos espirituales. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos da siempre la victoria. Amén. También podemos mostrar un corazón de gratitud al Señor, viviendo para Él día tras día. Yo creo que es lo más difícil, vivir para Él día tras día, andando como Él anduvo. Dice que Él dejó ejemplo para que síganos, ¿qué? Sus pisadas, amén. Él os dio un ejemplo, hermanos, de nosotros vivir de una manera y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y si Él os dio un ejemplo para estar en una comunión estrecha con Él, con una comunión de gratitud con Él, entonces hay que seguirlo, hay que seguir esa manera de vivir que Él os dejó, siempre agradeciendo. Si ustedes leen las Escrituras, hay varios textos donde el Señor agradecía a Dios, Jesús agradecía al Señor. Él también mostraba un corazón agradecido ante su Padre Celestial. Amén. Así nosotros tenemos que ser como Él. Así como Él lo hizo, nosotros tenemos que tomar un tiempo y ser agradecidos con el Señor. Amén. Vivir para Él día tras día en una relación estrecha con Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor? Muy pocos de nosotros podemos levantar y decir, yo sí tengo una relación íntima con el Señor día tras día. Yo me meto con el Señor, pongo mi tiempo de oración, pongo mi tiempo en ayuno, pongo mi tiempo en la lectura, pongo mi tiempo en servir. Muy pocos de nosotros tenemos esa gratitud ante el Señor y es tiempo de nosotros hacerlo. De esa manera nosotros demostramos una gratitud ante el Señor. El Señor también le gustaría que, así como a nosotros nos gusta, que nos digan gracias por lo que hacemos, por lo que es, al Señor también le gustaría oír una gratitud de nosotros hacia Él. Amén. Dice, vivir para Él día tras día, que no haya límite de un corazón agradecido. No tenemos que tener un límite.
siempre agradecer al Señor por su misericordia, por su amor, por lo que nos da, por lo que Él hace. Siempre en las buenas hay que dar gracias a Dios. En las malas hay que dar gracias a Dios. Porque en todo esto el Señor los prueba y los da la victoria. Amén. Dar gracias a Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida. Eso lo podemos mirar ahí en Efesios 5:20. Dar siempre, dar gracias a Dios, dice la palabra de Dios, siempre. Siempre tenemos que estar agradecidos con el Señor, siempre. También dice, es la voluntad de Dios para nosotros dar gracias. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:18. Esa es la voluntad de Dios hacia nosotros también. Que tengamos un corazón agradecido con Dios. No solamente decir un simple gracias. Él quiere que tengamos un corazón que le agradezca por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Amén. ¿Qué impacto tiene tener un corazón agradecido? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué impacto tiene un corazón agradecido ante Dios? ¿A ti qué te impactaría si tus hijos te dieran gracias? ¿O otra persona te diera gracias por lo que tú haces? ¿Te cambiaría, verdad? ¿Mirarías las cosas diferente? ¿Quisieras ayudarlo más porque mirarías a las personas que son agradecidas? ¿Tú volvieras y le dieras la mano otra vez a esa persona? Porque te mirabas que esa persona es agradecida. Ahora, si Dios no fuera misericordioso con nosotros y no fuéramos agradecidos nosotros con Dios, o no lo somos, ¿qué sería de nosotros si el Señor lo tomara como nosotros lo tomamos? No hubiera bendiciones, no hubiera nada. Porque solamente dice, no, pues este no me agradece, ni gracias, ni nada. Lo daría la espalda y seguiría, así como lo hacemos muchos de nosotros con otras personas. Les estiramos la mano, no nos dicen nada, esperamos algo a cambio y luego cuando vienen otra vez, no, pues este ni me agradece. Mejor que le ayude a alguien más, yo porque, ¿verdad? Así somos nosotros, pero Dios en su misericordia no los mira de esa manera. Los mira queriéndonos dar la mano día tras día. Amén. ¿Qué lo impacta? Se mantiene, los mantiene en una presencia con Dios. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, podemos tener una relación más íntima con Él. Podemos entrar en su presencia, porque nosotros podemos ir con una cara en alto que somos agradecidos con Él. Podemos ir sin vergüenza ante Él, porque nosotros somos alguien agradecidos que podemos beneficiarnos de las cosas que Él nos da. Nos motiva a descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido ante Él, los motiva a descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo miramos diferente. Si nosotros miramos con gratitud todo, todas las cosas las vamos a mirar diferentes, porque todos vamos a estar agradecidos de toda manera. Y nosotros podemos mirar lo que realmente el Señor tiene sus propósitos para nosotros. Amén. Dice, y los ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Ese impacto tiene cuando nosotros tenemos un corazón agradecido. ¿Te has examinado tú a ti mismo y decir gracias a Dios? ¿Cuándo fue realmente que tu motivo de toda una hora de oración fue puro agradecimiento a Dios? Se me hace que una hora no bastaría de nosotros ser agradecidos con Dios. Desde donde lo sacó hasta donde estamos hoy. Si nosotros nos ponemos a darle gracias a Dios desde el momento que nacimos hasta el día de hoy, no bastaría, no tuviéramos bastante tiempo.
de lo que éramos a lo que somos, a lo que nos ha transformado, a lo que los ha hecho por nosotros, a lo que viene para nosotros después de morir. Tenemos que tener ese corazón agradecido ante Dios, siempre, siempre. Ese es el motivo de nosotros como cristianos, tener un corazón agradecido para Dios. No solo un día, hermanos, no solo un día especial, como lo toman en Estados Unidos, esa tradición que viene de Europa, que pasó a Canadá y luego vino a Estados Unidos, ahora lo estamos adoptando nosotros aquí en la iglesia. Es bueno, pero no basta un día especial para darle gracias a Dios. Nuestro agradecimiento a Dios es desde el momento que abres tus ojos, porque ya es ganancia abrir nuestros ojos, y los da la oportunidad de servirle, los da la oportunidad de alabarle, los da la oportunidad de glorificarle, de exaltarle, de ser parte de su reino aquí en la tierra. Cuando ya no los abran, pues ya estaremos en su reino, ¿verdad? Y estaremos glorificando y tendremos la oportunidad en el, ahí arriba de decirle gracias, Señor, por la morada que estás, que preparaste para mí, gracias porque intercediste ante el Padre por mí. Tendremos muchas razones por qué tener un corazón agradecido con Dios. Y si usted está agradecido con Dios, yo te voy a pedir que tomes un tiempo, te pongas de pie. Y si quieres pasar a postrarte y tomar un tiempo y decirle, Señor, gracias. Mañana vamos a tener un tiempo especial para darle gracias a Dios. Pero a lo mejor la mayoría de nosotros hemos planeado darle gracias a Dios por lo material. Amén. Por lo que hemos sido, porque los ha dado en el año, porque los ha ayudado. Pero yo te voy a pedir que este tiempo lo tomes para darle gracias a Dios por lo espiritual. No le des gracias a Dios por lo material. Eso ya habrá otra oportunidad. Eso casi lo hacemos a diario. Toma un tiempo con Dios ahorita y dile, Señor, gracias. Gracias porque tú muriste por mí en una cruz. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre en la cual yo fui lavado, el cual yo fui perdonado en esa cruz. Tú llevaste mis pecados ahí. Tú cargaste esa cruz cuando era mi cruz que yo debería haber cargado. Tú llevaste esos clavos ahí clavados cuando yo debería que haber sido el que está de ver ahí, clavado en esa cruz. Señor, gracias porque tú llevaste esa corona de espinas, Señor, por amor a mí. Señor, gracias por cada azote que dieron, Señor, a ti, cuando yo era el que debería que haber estado ahí, Señor. Padre, gracias porque al momento que moriste, dijiste, consumado es. Y cuando dijiste estas palabras, se me dio acceso a mí al cielo, Señor. Ahora tengo entrada a ti. Por medio de ti tengo entrada al Padre. Y puedo orar, Señor. Gracias por la bendición de yo poder orar, Señor. Tener, Señor, una relación íntima contigo, Señor. Padre, poder platicar contigo, poder contarte mis problemas, poder contarte mis necesidades. Padre, poder contarte mis dolores, Señor, mis angustias, Señor. Padre, gracias porque si estoy falta de sabiduría, Señor, tú me la das también, Señor. Padre, gracias también, Señor, que por tus llagas fuimos sanados, Señor. Padre, desde ese momento, Señor, en tus llagas, Señor, yo fui sanado, Señor. Toda enfermedad, Señor, ya fue curada, Señor, desde ese momento. Tu palabra no dice que vamos a ser sanados, dice que ya lo fuimos, Señor. Yo ya fui sanado, Señor, desde el momento que tú moriste por mí en la cruz. Padre, te doy gracias, Señor.
por cada don que los da, Señor. Tú nos has dado, Señor, dones espirituales, Señor, para servir a tu iglesia, Señor. Tanto aquí, Señor, adentro de este edificio, Señor, como ser representante de mi iglesia afuera, Señor. Padre, porque tú lo sellaste con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, para que yo fuera, Señor, uno de los privilegiados, Señor, de alabarte, de glorificarte, Señor. Padre, de llevar tu palabra afuera, Señor, de enseñarla como maestro, Señor, como evangelista, Señor, como profeta, como pastor, Señor. Padre, de comunicarme contigo, Señor, por medio de los dones, Señor, de lenguas que me has dado, Señor, esa lengua espiritual, Señor. Padre, gracias por ese don, Señor, de sanidad que tú me has dado. Padre, gracias, Señor, por ese don, Señor, de interpretación de lenguas, Señor, que tú me has dado, Señor. Padre, hay tantas cosas, Señor, que me das el privilegio, Señor, de usar mi voz para alabar tu nombre, Señor. Usar mis talentos, Señor, para cantarte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque puedo danzarte, Señor. Tengo unos pies, Señor, para levantar mis pies, Señor, con alabanza, Señor. Levantar mis manos, Señor. Padre, gracias por ese don, Señor, ese privilegio, Señor. Qué gozo, Señor, cada día de, Señor, de glorificarte, Señor. Padre, tantas cosas que puedo estar aquí, Señor, agradeciendo, Señor, por lo que tú haces por nosotros, porque tú has hecho, Señor. Padre, ahora te pido, Señor, para que aceptes, Señor, este agradecimiento, Señor, que tengo yo a ti, Señor. Oye mi corazón, Señor. Oye mis palabras, Señor. Señor, mira que tengo un corazón agradecido por ti, Señor. Padre, hoy no quiero agradecerte lo material, Señor. Hoy solo quiero agradecerte, Señor, todo lo espiritual que tú has hecho por mí, Señor. Hoy te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor? ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor en esta noche? Amén. O ya se quedan dormidos, ¿sí qué? Aleluya. Con esta alabanza, hermanos, estamos despedidos. Amén. Y esta alabanza habla de gratitud.